Ya está bueno esto, coño. ¡Sí! ¡Sí! ¡Coño! ¿Qué pasa, tronco? ¿Qué es de tu vida? Vale, tranquilo. Vale. Vale, sin problema. Pero ¿estás bien? Vale, tranquilo, que mañana me paso por tu casa. ¿Pero estás bien? Vale, mañana me paso. Estate tranquilo, ¿vale? Venga, un besito. Chao. Sigues como, vamos, con el mismo rollito de siempre. Que las cosas buenas no se cambian. Ya lo sé que no se cambian las cosas buenas, pero eso lo dice porque soy de Madrid, ¿no, cabrón? Qué cabrón eres. Oye, por cierto, ¿cuándo ha sido la última vez que nos hemos visto tú y yo? Yo creo que me llevaste un partido en el Bernabéu contra el Rayo Vallecano. Vale, tío, ese partido que no empezaba tarde. Me acuerdo que luego estuvimos de birras por ahí por la plaza. Sí. La plaza Santa Ana era, ¿no? Ah. Hostia, tío, ya ves, qué fuerte. ¿Cómo quedaron? 10-2 fue el partido, para que luego te quejes a los espectáculos que te llevo, cabrón. Yo te voy a decir una cosa, los mejores espectáculos los he vivido yo en el Calderón. Yo también, viendo CDC, no te jodas. ¿Sabes con quién estuve el otro día? Dispara. ¿Te acuerdas de la vecina tuya, esta que se llamaba Patricia? Vale, pues estuve con ella y unos colegas suyos. Vale, estuvimos ahí tomando algo y tal. Y como no sale el tema del fútbol, claro está. Vale. Y me salta uno, el magallito. Me salta, ¿pero tú cómo puedes ser del Madrid? No. Y empieza, sí. Digo, mira, ¿recuerdas el discursito que me aprendí en el instituto? Pues palabra por palabra el discurso de don Santiago Bernabéu. Pobres inocentes. Pobrecito mío, ¿te acuerdas cómo era, no? Cuando oigo a alguien decir que el Madrid ha sido el equipo del régimen, me dan ganas de cagarme en el padre de quien lo dice. El único equipo del régimen ha sido el Atlético de Aviación, que cuando acabó la guerra, a medio equipo nuestro lo metieron en la cárcel. Y los directivos rojiblancos eran todos coroneles. Siempre me ha gustado ese discurso, tío. Era flipando. No, espérate, claro que fliparos, ya ahí no acabó la historia. Yo de repente termino de hablar y se me levanta uno, ¿vale? Se pone gallito, mira, le di una hostia así con la mano abierta, de estas que te dejan con la carita de humillado, ¿sabes? Y con la carita coloradita. Pues le di una hostia y me fui. Y se quedó, con mucho color en la cara. Piti. Vale, ¿acaso no beben Boris Johnson y Boris Yeltsin? ¿Los Boris? Mira lo que me ha traído mi hermano de Cuba.
No, maraca, o maruga. Maruga lo llaman ahí. Y este roncito embotellado en la misma Habana. ¿Quién apoya no folla? Salud. Oye, por cierto, ¿qué es de Paco? Seguía en el Caribe, ¿no? Sí, pero se viene el mes que viene, que le ha surgido un negocio aquí, ¿o? Ah, ¿viene el mes que viene? Pues cuando vuelva, me avisas, le das un saludito de mi parte y le dices que se pase por mi casa, que me debe 20 pavos desde hace 20 años, el cabronazo. Hijo de puta. A ver, cuéntame un poquito, que ayer cuando me llamaste por teléfono te noté un poquito nervioso. Y tú no sueles ponerte nervioso y menos por teléfono. ¿Te acuerdas de Ibrahim? Un tío que te presenté una vez en el Nájera. Sí, coño, el moro ese que no se le entendía nada y que cuando bebía no se le entendía nada de nada, ¿no? Ese. El tío tiene un problema de pronunciación, pero es buen tío. Sí, bueno, un problema de pronunciación. Yo creo que tiene un problema de alcoholismo, básicamente. ¿Qué pasa con el Orain este de los cojones? A ver, a Brahim le pilló canutos desde hace un tiempo, ¿no? Sí. Pero hace un par de años decidió dejarlo, pues porque había ahorrado pasta y se montó un negocio. Sí. Por el centro. El tema es que le va bien al cabrón, ¿eh? Se montó un negocio de kebabs y ahora vende dorums y esas mierdas. ¿Durums? Dorums. Vale. Pues oye, a mí me viene muy bien, está por aquí. Porque a mí cuando me entra el hambre y llego a casa, vamos, comerme un puto kebab es una delicia. Vamos a ver, que yo también los como, que no tengo nada en contra de los kebabs, pero que no estoy hablando de eso. Ya lo sé. El caso es que cuando lo dejó, me pasó el contacto del Moja, ¿vale? Uh-huh. Un tío muy simpático que encima te acerca los canutos a casa. Sí. Todo ventajas. Todo bien hasta hace un mes. Ahora que lo dices, me suena a mí que el Rubio el otro día me habló a mí del Moja este. Pues hace cosa de un mes, unos colegas me pidieron que les pillase canutos, ¿vale? Yo suelo pillar a un par de colegas, no más. Y esta vez pillé en cantidad. El caso es que tenía el Moja el coche en el taller y tuve que acercarme a su casa. Un sitio tranquilo. ¿Pero fuiste solo? No, fui con el Pelú. Me recogió eso de las 11 de la noche y fuimos hasta ahí, una calle peatonal. No había forma de aparcar, es muy estrecho el sitio y le dije, bueno, tío, después de dos vueltas de manzana, déjame aquí, que va a aparecer el Moja, tú sigue dando vueltas. Me bajé, nada más largarse el tío, el Pelu, aparece el Moja. Le saludo, hacemos el intercambio, yo le doy la pasta, él le da los canutos, y de pronto arrampla una furgoneta blanca, se bajan tres maromos, dos le cogen al Moja, otro me lleva a mí hasta un soportal, va, yo flipando. Y me dice, sacándome la placa, chaval, te has metido en un buen marrón. Joder, qué chungo, tronco. ¿Chungo? Para chunga la cara que se me quedó a mí, de foto de carne, tío. ¿Y el Moja? No lo sé, lo perdí de vista cuando se lo llevaron. Imagino que iban de paisano, claro. Parecían unos tirados de la vida, tío. Supertochos, pero tirados de la vida. Los tíos me empiezan a hablar de que lo que llevo es tráfico, me hablan de cárcel y toda la polla. Yo estaba de los putos nervios. Entonces hablan entre ellos y uno se acerca y me dice, bueno, chaval, venga, que no pasa nada, esto lo podemos arreglar. Puedes irte a dormir a tu casa e incluso llevarte un par de canutitos para tu disfrute. Esto literalmente. ¿Y qué le dijiste? No me lo pensé nada, tío, ni medio minuto. Les pregunté a ver qué es lo que querían, yo ya sabía lo que querían perfectamente. Me dijeron que si hablaba de lo que hacía el Moja, que si contaba todo lo que hacía, que a mí no me pasaría nada, ¿no? Me dijeron que si lo delataba, que todo iría bien. Que si lo delataba, eso lo dijeron literalmente. No, ya. Sí, ya sé cómo se la gastan, tronco, pero es que parece subnormal. Continúa, anda. Me subieron a una furgoneta llena de mierda, roñosa. Había bocadillos de mortadela por el suelo, tío. El papel lo llevaban hasta las últimas. Me llevaron a comisaría, me subieron a un despacho. El pavo que estaba con el Moja, el madero, estaba ahí viendo cómo declaraba. Les conté todo lo que sabía. Entonces bajé y estaba el Pelo en la calle, que al parecer había visto cómo me subían en la furgoneta y nos siguió. Nada, le conté lo que había y nos fuimos a tomar unos whiskies. Bueno, pues tampoco acaba tan mal la historia, ¿no? Ahora es cuando tengo que pedirte un favor. ¿Qué favor? El otro día apareció el Brahim por el Nájera, que estaba buscándome.
Al parecer se ha enterado de toda la movida Javi. De toda la movida del Moja, de que le había delatado. Javi. ¿Pero este es español? ¿Qué más cojones? Es otro moro, tío. Se ha puesto el puto nombre por Javier Bardem, o es lo que dicen en el barrio. Bueno, el pavo es un tío chunguísimo, tío. Debe ser el jefe del Moja. Y estaba escupiendo cada vez que decía mi nombre. Y yo como... pensé que podías hablar con tus amigos y no sé. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué? ¿Cómo lo veo? Pues lo que veo es que tienes un marrón de cojones. Y creo que no te puedo ayudar, tío. Pero tú eres tonto, ¿qué te pasa, tío? Pero tú eres tonto. ¿Cuántas veces hemos tenido de estas? Que no pasa nada. Que vamos, hablamos con ellos y ya está. Es que me acojona el tema. ¿Pero qué te va a acojonar? ¿Acojonarte de qué? Relájate, tío. ¿Tú confías en mí? Siempre he confiado en ti, tío. Pues entonces... esos tiempos no van a volver, ¿eh? Claro que no van a volver, y tampoco va a volver Evie Presley, tampoco va a volver Carlito Way. Tú eres uno de los míos. Y tú eres uno de los nuestros, tío. Como decía Ray Liotta, ahora soy un don nadie. Te vas a pasar toda la vida siendo un gilipollas. Me encanta esa película, tío. Oye, estuve el otro día con el Kenny. Ya me dijo que... que la había liado por ahí abajo, por Almería. El puto Kenny. Ya sabes cómo se la gasta. Seguro que te dijo que lo pasó mucho mejor el que yo, ¿a que sí? No. David, me dijo que te preguntase por unas llaves. Hijo de puta. El tema de las llaves, sí. Bueno, eso ya te lo contaré otro día. Vamos a apurarnos esto y vamos a solucionar esto que tienes, ¿vale? Vámonos. Ahora te invito yo unos boquitos. He quedado con el Román en Nájera, tío. ¿Qué Román? Romario. ¿El Romario? Sí.